Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestra Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, en su bien, los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él mismo amanecerá ante tus ojos y en la atención a la gloria cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo y el tiempo de su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien no se anima y fortalece y hace posible el himno que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca tu cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana el signo de tu rostro. Envía al Padre eterno sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Dios me hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, tierra tu gloria. Padre mío, navega mis pasos para que sucumbiera. Me ha clavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Es verdad,
Se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escucha, pueblo, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Llena de justicia, el monte Sion se aleja.
sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decir a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Del libro de Isaías. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria
Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquémosle diciendo, bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II Papa guiara a toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Hoy es un día muy especial para nosotros, los mexicanos, al celebrar a San Juan Pablo II, este Papa que queremos mucho, este Papa que se nos metió profundamente en el corazón, este gran pontífice que se distinguió por su gran amor a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y una profunda devoción a la Santísima Virgen María, totus tuus, todo tuyo. Y desde luego, su extraordinaria actividad apostólica, especialmente a rescatar la familia, la juventud, la niñez, preocupado por los enfermos. Él mismo fue testimonio viviente de cómo se puede vivir el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, cómo se puede vivir gozosos, abrazados a la cruz. No cabe duda que nuestro querido San Juan Pablo II, como hoy dice Jesús en el Evangelio, estaba encendido en el corazón con el fuego del Espíritu Santo. Amados hermanos, pues pidámosle hoy al Señor que nos conceda vivir el ejemplo, el testimonio que nos dio el Papa Juan Pablo II. Realmente fue notable su riqueza en la enseñanza, cuántas encíclicas, cuántos motus propios, cuántos documentos de él tenemos. Y sobre todo no olvidemos que él promulgó el catecismo de la Iglesia Católica y los códigos de derecho canónico para la Iglesia, ¿ya?, para la Iglesia Latina y para las iglesias orientales, ¿sí? Y después de un fecundo pontificado de casi 27 años, pasó a la casa del Padre el 2 de abril del 2005. Hoy también, cuatro señores canónigos, cumplimos 15 años de haber sido nombrados para el servicio en esta casita de la Señora del Cielo. Su servidor, el señor Pedro Tapia, ¿sí?, Filemón Cepeda, que está enfermo, que oramos por él, Adolfo, el señor Adolfo Guerrero, su servidor. Hace 15 años llegamos aquí, ¿eh?, para servirles y atenderles. Recen por nosotros, oren por nosotros, para que de verdad seamos la presencia viva de este rostro amoroso, dulce, sereno de la Morenita para todos ustedes, mis hermanos. Que dé el eterno descanso a dos compañeros que ya se nos han adelantado, Contrán Galindo y Toño López. Mis hermanos, pues dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, pidiéndole perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has encendido con el fuego de tu Espíritu nuestros corazones para que anunciemos con unción la buena noticia del Evangelio. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos envías a hacer signos y fermentos de unidad y de comunión hoy aquí y ahora en nuestras realidades cotidianas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiará a toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único redentor del hombre, el que vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como entre otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora póngalos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confió en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque él es el Señor, protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, seguimos meditando con toda la Iglesia este capítulo, esta carta tan importante del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Una carta verdaderamente profunda, una carta en la madurez de Pablo. Él no evangelizó Roma, él no formó comunidades. Evangelizó después Roma, sí, pero él no formó esta comunidad, la formó San Pedro. Pero era una ilusión muy grande de Pablo llegar a la capital del Imperio Romano. Y ahí está Pablo entregándonos lo mejor de sí. Y hoy estamos en el capítulo sexto, ese famoso capítulo sexto bautismal, una página hermosa, donde Pablo afirma contundentemente que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo. Hemos vivido sacramentalmente su muerte y su resurrección. Es tan importante este capítulo y esta parte que incluso este texto sagrado lo proclamamos en la gran noche de la vigilia pascual. Para Pablo, el haber sido bautizados en Cristo tiene como consecuencia una triple liberación. Liberación del pecado, liberación de la muerte y de la ley que ata, que esclaviza. Pablo, con toda claridad, nos describía el día de ayer por qué hemos de dar testimonio de esta liberación que el Señor nos ha dado, liberación del pecado. Compara al pecado a un dueño tiránico que nos domina. Antes de convertirnos a Cristo, dice Pablo, éramos esclavos del pecado. Poníamos a su servicio nuestros miembros como instrumentos del mal. Ahora, al revés, debemos sentirnos libres de ese dueño y servir solo a Dios, ofreciéndole nuestros miembros como instrumentos del bien. Miren, mis hermanos, la comparación con la esclavitud le parece a Pablo muy idónea para estimularnos a cambiar nuestra vida. Él habla de un antes y un ahora. Antes toda nuestra persona, incluido el cuerpo, era esclavo de la impureza y de la maldad. Ahora, en cambio, liberados del pecado, en todo caso somos esclavos de Dios. Así terminaba el texto el día de ayer. Por tanto, esclavos de la santidad. Y yo creo que no hay otra esclava del Señor, modelo y ejemplo nuestro, como esta muchachita, esta dulce señora y madre nuestra.
a quien el Papa San Juan Pablo II, desde su primer momento en esta tierra, nos la puso como ejemplo. ¡Qué sacudida nos dio el Papa a la luz de la presencia viva de Santa María de Guadalupe en medio de nosotros! El Papa nos llevó precisamente a revisar qué tan fieles somos a esa fe que decimos tener. Él dijo, yo quiero decir de México como de mi tierra natal, Polonia, México semper fidelis, México, Polonia semper fidelis, pero realmente somos fieles. Y como que no nos cayó el 20, esa tarde del 26 de enero de 1979 en la Catedral Metropolitana, donde tuve el honor de ser maestro de ceremonias, como que no nos cayó el 20, donde el Papa decía que nuestra fidelidad tiene que ser revisada a la luz de la fidelidad de la Santísima Virgen María. Y él mencionaba cuatro dimensiones de esta fidelidad. La primera característica dimensión se llama búsqueda, decía el Papa. Hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo con tesón, con empeño, con decisión, con alegría. No se le encuentra a la vuelta de la esquina. Por eso cuando alguien viene a ver, padrecito, demuéstreme a Dios, pues te demuestro a tu abuela, perdón, con todo respeto. Porque a Dios no se le muestra así, como 2 más 2 son 4. El Papa hablaba de una búsqueda ardiente, paciente, generosa. Así debe ser la búsqueda de Dios, hermanos. Y es cuando uno se enamora de Él, y es cuando uno lo acoge, segunda dimensión, acogida, acoger el misterio. Vivir el misterio, entrar en el misterio de Dios. Ser bautizado significa ser sumergido. Y desde el bautismo somos sumergidos en el misterio de Dios. Por eso nosotros desde el bautismo, mis hermanos, hemos creído y pertenecemos al Dios libertador. Nuestra fe cristiana es libertad interior, es victoria sobre el mal, es victoria sobre los instintos. A eso conduce nuestra unión con Cristo, que es el que ha vencido al mal y al pecado con su entrega generosa en el madero de la cruz. Una de las actitudes que más hemos de aprender de Cristo es su libertad. Cuando Él estaba delante de Pilato, recordemos, Él era mucho más libre que Pilato, a pesar de que sus manos estuvieran ahí atadas. Este es el resultado de esta búsqueda, entrar en el misterio, ¿eh? Vivir en comunión con el Dios libertador. Y después de esta búsqueda, el Papa hablaba de coherencia. Tenemos que ser coherentes con esta fe. Tenemos que ser coherentes con esta acogida del misterio. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos que somos y que proclamamos, mis hermanos. Y la cuarta característica de la fidelidad, que la vemos hermosamente desarrolladas en nuestra preciosa niña celestial, Señora, la Virgen María, nuestra morenita, se llama perseverancia, constancia. Esto, mis amados hermanos, nos lleva a ser verdaderamente hijos de Dios, hermanos de Cristo. Esto nos lleva, como decía nuestro querido San Juan Pablo II, a abrirle nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón al Redentor. Él así comenzó su pontificado. Abran las puertas al Redentor. Y podemos ponernos a pensar un momento si en verdad hemos abierto las puertas al Redentor. Si en verdad somos, amados hermanos, fieles a nuestros compromisos bautismales. Si en verdad somos libres en nuestro cuerpo, en las costumbres, en nuestra actitud ante las modas y tendencias del mundo. De verdad somos dueños de nuestras pasiones, de nuestros defectos. Somos dueños de nuestros sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento y también de excesivo afecto. Preguntémonos, a veces nos rodean tentaciones de fuera, otras, mis hermanos, no hace falta que nos tiente nadie, porque nosotros mismos nos las arreglamos para hacernos el camino difícil. Mis amados hermanos, es adulto aquel que es libre, es maduro aquel que no se deja llevar como una veleta o como un niño por el último que habla, sino que robustecido con sus convicciones, sigue al Señor con libertad, con alegría,
como lo hace la Señora del Cielo. Da testimonio de que de verdad su corazón ha sido encendido en el fuego del amor, en el fuego del Espíritu, en este fuego que nos trajo la morenita hace casi 500 años. Ella viene envuelta del fuego del sol, de la luz. Este fuego, ya el Bautista lo anunciaba, refiriéndose a Jesús. Yo he venido a bautizar con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Miren, mis hermanos, el fuego con el que Jesús quiere incendiar el mundo es su luz, es su vida, es su Espíritu. Para esto pedí al Papa que le abriéramos las puertas al Redentor. Ese es el bautismo al que aquí se refiere Jesús, pasar a través de la muerte a la nueva existencia e inaugurar así definitivamente el reino de Dios. Miren, esa es también, mis amados hermanos, la división por la opción que cada uno haga, aceptándole a Jesús o rechazándole. Crea situaciones de contradicción en una familia o en un grupo. Decir que no ha venido a traer la paz, mis hermanos, no es que Jesús, atención, sea violento, no es que Él nos incite a la violencia. No he venido a traer la paz, sino la guerra, dice Él. No, no, no nos está incitando a la violencia. Eso no cabe nunca, nunca en la vida de un cristiano, si es coherente con su fe. Él mismo nos dirá: mi paz les dejo, mi paz les doy. Miren la paz que Él nos da, mis amados hermanos. No es esa paz falsa del paz, paz, paz de las armas, o aquí mando yo y te callas, o como dicen a veces los esposos, vivimos en paz, porque no se hablan, porque no se expresan. Miren la paz que Jesús viene a traernos, es la que brota de su corazón. La paz que Él no quiere es la falsa, la falsa. No quiere ánimos demasiado tranquilos, diríamos mortecinos, actitudes acomodaticias. No podemos apoltronarnos, no podemos sentarnos. No, mis amados hermanos, de ninguna manera. No se puede quedar uno neutral ante Jesús, ante su mensaje. ¿Qué testimonio vivo nos dio esto el Papa San Juan Pablo II, mis hermanos? Ven, pues, como el Evangelio es un programa para fuertes, para decididos, para valientes. El Evangelio es un programa para comprometidos, para aquellos que son fieles, como fiel es nuestra niña y muchachita, Señora del Cielo, que está aquí con nosotros, animándonos a testificar a Jesús, a proclamar a Jesús. Jesús que aparece manso y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle. Amados hermanos, Jesús es humilde, pero es apasionado. Es apasionado. Esto a mí me llama mucho la atención siempre en los evangelios. No es el Cristo acaramelado, dulzarrón, que a veces nos han presentado, que a veces nos deshacemos ante el dulcísimo niñito Jesús. Por eso, miren, atención, la liturgia misma nos lleva a esta reflexión profunda, inmediatamente de contemplar el pesebre de Jesús. 25 de diciembre, al día siguiente, contemplamos al primer mártir de la iglesia, al primero que derrama su sangre por ser fiel, por testificar a Jesús. Y al siguiente día el testimonio incruento, pero testimonio vivo, de San Juan Evangelista. Y al tercer día, los santos inocentes. Miren, este niño del pesebre está ya anunciando al Jesús de la cruz, que se entrega generosamente por nosotros. Nuestro Cristo no es el Cristo acaramelado, pues. Él ama al Padre y a la humanidad, y por eso sube decidido a Jerusalén, entregarse en bien de todos. A mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y ahora lo estamos contemplando, yendo hacia Jerusalén a consumar su misión. Pues, amados hermanos, terminemos nuestra reflexión preguntándonos: ¿nos hemos dejado nosotros contagiar de ese fuego? Cuando los dos discípulos de Emaús reconocieron finalmente a Jesús en la fracción del pan, recuerden, se decían:
¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Sagradas Escrituras? Pues, amados hermanos, la Eucaristía que celebramos y la palabra que hemos escuchado y proclamado realmente nos calientan en ese amor que consume a Cristo y nos dejan y no nos dejan apáticos, ¿verdad? Y perezosos, indolentes en la rutina, en la frialdad de siempre. Pensemos en esto. Su evangelio, que a veces compara con la semilla o con la luz o con la vida, es también fuego que debe arder en nosotros. Que la Señora del Cielo nos empuje a vivir siempre encendidos en el fuego de este Espíritu que a ella le fecundó. Amén. Nos ponemos en pie. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Y respondamos a cada petición diciendo: Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos reunidos en el Sínodo Episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los ricos descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los hermanos nuestros que pasan hambre encuentren a quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que entre nosotros y nuestros vecinos existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que des al Cabildo de Guadalupe el ardor del Espíritu y la proyección de este rostro dulce y amable de la Señora del Cielo. Hoy también cumplimos 265 años de haber sido instaurado este capítulo de Guadalupe aquí. Oremos por los cuatro hermanos que seguimos sirviéndoles con alegría y generosidad, y que el Señor dé el eterno descanso a los dos que ya se nos han adelantado. Roguemos al Señor. Padre bueno, escucha la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa y la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, gozosos, cantando. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con los obispos reunidos en sínodo, nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, San Juan Pablo II, y cuando vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque nuestro corazón arde en el amor de Dios que está vivo, presente aquí en la Sagrada Eucaristía, en la comunidad. Digamos juntos como este Señor Jesús nos enseñó a dirigirnos a nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. José, Dios te bendiga. Digo, felicidades. Amén, felicidades. Felicidades. Que quitas el pecado del
hermanos, este es Jesús, quien ha venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Este es Jesús, que nos invita a seguirle, a ser coherentes en nuestra fe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo desde ahora nos guarden para la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad,
que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por su Iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis amados hermanos, haremos la procesión con la Sagrada Eucaristía para exponerla en su capilla, para que podamos tener momentos de adoración, de encuentro vivo con el Señor Jesús, que se ha querido quedar con nosotros en la humildad y en la sencillez del pan para llenarnos y saciarnos y darnos plenitud. Les sugiero, cuando Cristo pase por donde están ustedes, les sugiero que se arrodillen los que puedan hacer como signo de adoración y gratitud al Señor de los señores, al Rey de los reyes, aquel Dios arraigadísimo por quien se vive, que nos trajo la morenita del Tepeyac. Angelingua gloria si, corporis misterium, sanguinisque preciosi, ueli mundi precium, fructus ventris generosi, rex et pudicensi. Nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, civum turbe duodene, sed ad suis mani. Verbum caro panem begunt, verbo parmen efficit, quisque sanguis Christi merunt, essis unsus deficit, affirmandum consincerum, son la vita sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario, esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendito.
al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Altísimo Señor, Jesús, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí hizo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Los ángeles al ver tal gloria y majestad, con profunda humildad adoran su poder. A un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir.